mira, en el día de hoy estaba fijada para conocerse una revisión a petición de parte a favor de Henry Martínez en el caso que se le sigue para la investigación de la jovencita Emily Peguero. La juez acaba de aplazar para el próximo viernes el conocimiento de esta revisión porque el día de hoy no se ha presentado a esta hora la parte que representan a la víctima y ella le dio la oportunidad para que estén presentes el próximo viernes, sino tomar la decisión correspondiente en virtud de que esta mañana la madre de la joven se apersonó por aquí y entonces se dejó para la hora de la tarde. La madre de la joven no se presentó esta tarde, ella le dio una oportunidad para que el viernes estén presentes. Si es que tienen interés, yo creo que con respecto a Henry Martínez, ellos no tienen interés porque Henry, en vez de ser una persona que haya participado en estos hechos, fue la persona que dio orden a su hermana para que le entregara el cadáver a la víctima y que se entregara ese joven que manifestó él mismo que había estado presente cuando, digo el joven Marlon Martínez, cuando en una situación dada, él la reempujó y ella se denucó. Entonces, sobre esa base, ellos no han mostrado interés contra el ciudadano Henry Martínez y la jueza, la magistrada Isolina Peralta, le dio la oportunidad de citarlo nuevamente a ver si se presentan el viernes. De lo contrario, entonces se va a conocer sin la presencia de ellos, como hasta ahora ellos no han mostrado interés con respecto a Henry Martínez. Licenciado, ¿tienen ustedes contemplado presentar nuevos presupuestos para buscar una variación de la medida de coerción? Ya lo depositamos y son los que se van a conocer en la revisión de la medida de coerción, los presupuestos que favorecen al ciudadano Henry Martínez, entre ellos la declaración en el anticipo de prueba hecha por Bolívar Peralta, alias Boli, donde manifiesta que Henry Martínez no tiene nada que ver con este proceso.